a todos, bienvenidos a Audio Talaya Extra, eh, la twitchada de los viernes, como ya sabéis cada semana. Esta semana tengo con, a, tenemos aquí, aquí a mi, a mi izquierda, al señor Oriol Rosell. ¿Qué tal, Oriol Rosell? ¿Cómo estás? Buenos días, pues bien, eh, poco, bastante fascinado por la imagen de mí mismo que veo. Veo como una especie de difuminado de fondo, un cierto flu que parece una película erótica de los 70, o una foto de bailarinas, de esas que. Que se estilaban. <laughs> eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, los que no conozcáis a Oriol Rossell, eh, es un señor que hace cosas y, y últimamente habla un montón <laughs> en varios contextos. Últimamente, últimamente no sería quizás la observación más acertada. <laughs> <pero> es que <laughs> si algo tengo yo, es lo del hablar. Since Always, eh, hablando desde 1900, no vamos a decir el año, eh, es crítico, periodista, eh, músico. Eh, bueno, eh, ha salido por ahí empresario, que me ha encantado lo de empresario, me ha parecido muy bonito. En, en, entertainer. Entertainer, exacto. Eh, figura clave de la incomodidad eh, sonora experimental de Patria. <laughs> y, y para más, Enrique Catalán. Con lo cual, eh, estamos... Lo tiene todo. Y de izquierdas. Y... Bueno, eso... Bueno, no. Nada, no, no, no iba a hacer, pero no. no <laughs> eh... Y, y bueno, como los que le conozcáis, eh, una de las cosas que est con las que últimamente ha estado bastante implicado ha sido con, con el podcast Tácticas de Choque y actualmente uh -huh. está eh, en Radio 4, en, en la versión catalana del asunto, eh, trabajando en Territory Clandestine, con un programa, uh -huh. una sección dentro de ese programa que uh -huh. está funcionando bastante bien y además eres docente y 27 cosas más. Bueno. Eh, lo, que sea, lo que sea para llegar a final de vez con estas tonterías. Efectivamente, porque si nos dedicábamos a cosas normales, esto no nos pasaría. Y yo siempre he dicho que me he equivocado, <laughs> me he equivocado de vida en general, pero bueno, ahí estamos. Es lo que tiene. ¿Qué se le va a hacer? Eh, bueno, como ya sabéis, los del programa, no, la dinámica es un poco loca, ya sabéis que este programa que es, eh, es el único que se sube. A podcast, es decir, los otros programas que hacemos los viernes a las 12 no, no se publican en podcast y solo se pueden ver en Twitch. Este eh, la semana que viene estará en Spotify y en YouTube y seguramente será baneado. Pero bueno, eso ya iremos viendo cómo avanza la mañana. Ya sabéis que en el chat, eh, los que estéis en el chat, por favor, dad señales de vida. Los que estéis eh, viendo esto sin estar conectados a Twitch, conectaros y así podéis decirnos tonterías por el chat. Y los que nos veáis por nos veáis o nos escucháis en diferido, pues esto es lo que hay, lo veis en diferido. Un saludo, un saludo a todas no, y a todos. Un, un saludo cordial a todas y a todos. Eh, no hay un plan, como siempre, pero ya que ha, ha salido a colación. Eh, la pregunta que toda, todo el país se hace es ¿qué pasa con tácticas de choque? A ver. España, España está pendiente. ¿A <laughs> cuándo sale el podcast quincenal? Yo salgo, yo salgo a la calle y veo a la gente, por Dios, por Dios, por ¿qué favor, pasa por con tácticas de choque? Exacto. No, pa, eh, mira, pas, pasa sencillamente que los que nos dedicamos a estas tontadas, como tú y como yo... Eh, es decir, no, tontadas, no me refiero al, al, al objeto en sí mismo al que nos dedicamos, sino a, este, a hacer este tipo de actividades, de bueno, intentar incentivar un poco pues, el conocimiento, o, o no diré el arte porque a mí el arte me la suda. ¿no? Pero bueno. ah, hice la siguiente reflexión. ¿no? Yo ya sabes que, que si hay algo que no me gusta es trabajar. O sea, estoy completamente contra el trabajo. No lo digo muy en serio. O sea, eh, aparte de que sea vago yo de natural. Eh, en los últimos tiempos y aparte creo que he hablado de ello extensamente, no tanto en el Tácticas pero sí en la radio, ¿no? Me he estado leyendo mucho y pensando mucho sobre lo absurdo que es el trabajo. Uh -huh. el, o sea, el trabajo asalariado, es decir, el uh, vender tu tiempo y tus capacidades a cambio de un capital, ¿no? Uh -huh. Entonces, Llevo mucho tiempo dándole vueltas a este tema, ¿no? Y pensaba, hostia, eh, si el trabajo ya es de por, el trabajo asalariado, el que no te queda más remedio que hacer, porque desgraciadamente tienes que obtener un capital con el que poder comer y alimentar a tus hijas, que es mi caso, um, y esto me genera una, bueno, genera un, un mal vivir, porque es un mal vivir finalmente, es tener que hacer cosas que no te apetecen la mayoría de las veces, pero las tienes que hacer. Claro, solo me falta encima añadirme estres, eh, estrés extra que ni siquiera Capital me reporta. Entonces, uh, lo que. ¿Me lo dices o me lo, lo cuentas? Claro, entonces, no, entonces la, la reflexión fue un poco la siguiente. A ver, yo empecé el, el Tácticas hace un par de años, quizá. Eh, funcionó muy bien, funciona muy bien, de hecho. Eh, estoy muy orgulloso de lo que he hecho hasta entonces. Bueno, hemos hecho porque somos dos personas. Somos Julia, que ya lo conoces, Julia Carboneras, que me lleva toda la parte técnica, mm -hmm. etcétera, etcétera, y yo. Y sí que empezamos. Con esta premisa de eh, proponer un sistema de, de suscripción. Eh, el podcast, obviamente, es gratuito escucharlo, pero mm. si querías, pues podías suscribirte para poder descargar los textos. Para quien no conozca el podcast, tácticas de choque sería una especie de mini -conferencias, ¿no? Bastante bastante elaboradas, lleva bastante sí. trabajo hacer mm. tácticas a nivel de documentación, bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces podías descargarte la versión escrita. Pero claro, eh, evidentemente, si yo te pido dinero yo te tengo que ofrecer algo a cambio, más allá de la versión escrita, es, por ejemplo, una regularidad, ¿no? Entonces, eh, como siempre me pasa, me flipo muy fuerte. Entonces dije, mira, cada 15 días. Luego vi que cada 15 días, ostras, uh, me, era muy exigente. Y luego también llegó un punto que digo, a ver, lo que no tiene sentido es que me esté estresando por algo que quiero hacer por gusto, sinceramente. Ya. Porque... Tampoco estamos hablando de centenares, de hecho, ni de, de demasiadas decenas de suscriptores ¿no? y suscriptoras. Entonces dije, lo que no tiene sentido es que me esté estresando por, por algo que hago por gusto. Um, y lo que no voy a hacer es bajar el nivel para hacer más, para producir más. Hmm. Entonces, uh, sinceramente, llegó un momento que dije, pues me parece que ahora mismo no tengo nada más que decir. Hmm. Entonces... Me estoy, estoy estudiando, estoy, literalmente estoy estudiando, porque estoy cursando una carrera universitaria, uh -huh, pero además, además uh -huh. ya, ya lo sabes tú, si algo hago en la vida, aparte de trabajar poco, es leer mucho. Uh -huh. uh, y estoy pensando en temas, estoy desarrollando temas. Tenía también un proyecto aparcado de hace mucho tiempo que ya no voy a sacarlo a colación, porque el cachondeito que se va a desatar de todos conocido, que es el tema del libro... Uh, que llevo como la tira de años con ello y dije, a ver, eh, el mes que viene voy a cumplir 50 años, digo, yo tengo que tener mi libro escrito por mis santas narices a los antes 60. De los antes de los <laughs> 50, entonces estoy cerrando este tema. Pero Tácticas de Choque no ha desaparecido, eh, volverá cuando yo crea que tiene que volver, no le debo nada a nadie, cancelé el sistema de suscripciones precisamente para no sentirme en deuda con nadie uh -huh. y, y para no entrar en estas dinámicas de ostras, ¿y por qué tengo que hacerlo quincenal? Yeah. Haya o no haya suscripción, mm -hmm. ¿no? ¿Por qué? Si no me apetece, o si considero que no tengo nada interesante que decir, o si considero que lo que tengo que decir. No está lo suficientemente trabajado, no es lo suficientemente interesado, no tiene, interesante, no tiene el nivel que yo creo que debería tener, mm. me cayó la boca, sin problemas. Creo que es un ejercicio muy sano el desaparecer. Y además, es, eh, siguiendo muy en la línea de a lo que tú y te gusta, es ir un poco en la contra, ¿no? Porque, porque parece que la dictadura actual es la de si abro un canal de contenidos, llámale podcast, llámale canal de YouTube, lo que sea, tengo que subyugarme, ¿no? A ese a esa estructura completamente esclavizante ¿no? De, que, de la que se quejan todos los youtubers, por ejemplo, ¿no? lo de la, decir, ah, claro, es que tengo lo, que producir, pues, bueno, pues a lo mejor hay un lapso de tiempo en el que aquí no pasa nada. ¿no? Claro, hay, hay, hay esta cuestión que te comentaba antes, ¿no? que te avanzaba un poco. Una cosa es trabajar, esto es eh, Bob Black, que es uno de los ideólogos de lo que se llama el, el anarquismo postizquierdista, con, con Hakim Bey y otros más, Name Dropping, a, a lo mejor que se note que me luzcan los libros, coño... Ah, Bob Black establece una diferencia que a mí me parece muy interesante. Que dice: Una cosa es trabajar y la otra es hacer cosas. Uh -huh. ¿vale? Yo lo que quiero es hacer cosas, no trabajar. Uh -huh. Entonces, uh, lo que no puede ser es que el hacer cosas devenga un trabajo. Es decir, adopte las dinámicas uh -huh. típicas de un trabajo con su obligación horaria, uh -huh. su regularidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces, también hay un poco de eso: es decir. Claro, como tú bien indicas, ¿no? El tema de las redes sociales, los twitches y todas estas cosas que os gustan a la juventud. Uh -huh. um, está la figura esta, ¿no? El paradigma este del prosumidor. ¿no? Porque finalmente eres consumidor y eres productor. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Uh -huh. En una red social, que consumes? Lo que tú mismo o los otros como tú producen. Sí, sí. No hay un señor que trabaja haciendo tweets o un señor que trabaja haciendo no, no. stories. Y, y que levanten la mano todos los que tuiteamos esperando a ser entretenidos con los comentarios a nuestro propio tweet. Exactamente, exactamente. ¿no? Entonces, dices, ostras, no sé si quiero entrar en esta dinámica. Desde luego no soy lo suficientemente coherente. O, o tengo la suficiente confianza en mí mismo, o decir, me salgo. Y yeah. me, me salgo de las redes y me salgo de todo esto, porque además yo tengo que decir que a mí las redes me van muy bien. O sea, yeah. aprendo, aprendo mucho. Mm -hmm. Hay, a, a, como no entro en troleadas y en gilipolleces de estas, entre otras cosas, porque tengo, se me ocurren 10.000 cosas más interesantes que hacer con mi vida. A, a mí me, me sirven mucho porque aprendo, porque intercambio mucha información con gente, hablo, nos, nos hablamos de libros, de películas, de hacemos reflexiones con, con cierto fondo, digamos, con cierta mm. entidad, y a mí me sirven muy bien. Pero luego también piensas, es esta lucha interna, ¿no? Es decir, hostia, eh, llevo dos días sin tuitear, ¿no? Y, yeah. y dices, ¿por qué debería tuitear? Esa era mierda. Pero ¿Me bueno, ¿me eso, es, eso es, la, o sea, es, es el mono. Claro, entonces esta, es esta, 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 esta dependencia que finalmente es cuando adquieres consciencia ¿no? de, de estar pillando hasta en el DNI con lo que se conoce el, el, bueno, lo que es el, el, el principal objetivo de todos estos sistemas, ¿no? Que es eh, capturar tu atención, evidentemente, es monopolizar mm. bueno, tu atención, generar ansiedad, esa sensación eh, tan desagradable de me estoy perdiendo algo, mm. que no es verdad, porque no. Cuando entras, dices, no me he perdido gran cosa, siguen siendo gilipollas el 90% de los que hay aquí. Sí. Y, y el otro 10% está haciendo cosas mejores que Twitter ¿no? Y entonces y, y, y esto, ¿no? El, el, la trampa del, del, teo, del teo del Time on Device, el tiempo mm. en el dispositivo, ¿no? mm. que es el, el, el capital que sustenta todas estas industrias de la, de, de, sociales, digamos, ¿no? Entonces dices, ostras, eh, reconozco que, muy catalán por mi parte, eh, tengo un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Sí, pero no, no, pero sí. Pero. pero... Um, dime, dime, No, no, que me parece una, una opción súper válida precisamente por eso, por, por, por romper con esa dictadura del, del. No, es que si abro un podcast, tengo que publicar cada mes y cada mes. Y dices, bueno, oiga, es que no. Pues, a claro, mí me pasa entonces... con esto? Que, que también se rige por los mismos parámetros, ¿no? Que, pues eso, si hay un viernes que o no me apetece o tengo otra cosa, pues no lo hago. Es que esto esto eh, piensa que, saliéndonos ya del, del ámbito de las redes y de todas estas cosas, ¿no? eh, fíjate cómo, por ejemplo, en el mundo de la música, estas estas dinámicas de, de, de obligación de regularidad, por decirlo de algún modo, mm. la de disgustos que nos han dado. No. Es decir, la de la de artistas que podrían haberse esperado un par de años a sacar otro disco y nos habríamos ahorrado un buen disgusto. <laughs> pero ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Es sí, sí, de he sacado un disco, luego el año que viene tengo que sacar otro. Claro, porque tengo que hacer no, una o... gira. Digo... Y porque tengo un contrato que me obliga. No. Ya, bueno, los, eso los, sí. Los, los que cobros, tienen o sea, contratos. Y <laughs> cuando, cuando, cuando resulta que no pueden sacar el disco porque están enganchados a la heroína, pues sacan un doble en directo. Pero... O un recopilatorio con dos temas de mierda inéditos. <laughs> pero... Pero me... me, me digamos que, que cuanto mayor me hago, más conciencia adquiero... De, de una serie de compromisos tácitos que no me da la gana aceptar, coño. De que, todas, ya, que ya, 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 que ya, prau. ya. Prau. prau. De todas maneras, hay una cosa curiosa, porque sí que hablas tú lo de hacer cosas diferenciándolo ¿Mm. de lo profesional, ¿no? Del, del trabajo profesional, ¿Mm. pero luego tú te dices a ti mismo: si lo voy a hacer, lo voy a hacer con. bajo mis, mis parámetros de calidad. Eso para mí es un estándar eh, de profesionalidad. Es decir. Es eh, amateur, pero es profesional en sus en, es que en no. parte de sus, de sus especificaciones o su no sé, umbral de, de lo bien o mal que mm. lo pueda hacer, ¿no? Es que yo creo que no, no, deberíamos empezar a, a prescindir de esta asociación entre trabajo y profesionalidad. Yeah. Es decir, hay muchísima gente que hace cosas, por el placer de hacerlas, sin remuneración, mm. sin eco... Sin que se entere nadie, mm. y ya te digo yo, que son mucho más profesionales en el sentido de bien hechas, mm. bien solventadas, bien resueltas, que mucha gente que cobra por hacer memeces similares. Entonces, Absolutamente. Mm -hmm. asociar profesionali profesionalidad al hecho de cobrar por algo mm. uh, me parece caer de nuevo en la trampa. Mm -hmm. Por eso insisto en, en, en distanciar cada vez más el hacer cosas del uh, trabajar. ¿No? O sea, el concepto de trabajo ya te digo que, que lo aborrezco profundamente y tengo y aún así te puedo decir que, que he tenido la gran suerte en, en la vida ¿no? bueno, hablo como si me fuera a morir mañana casi porque cumplo 50 pero todavía no uh, he tenido la gran suerte de recuerdo muy pocas ocasiones en las que yo me haya levantado por la mañana y haya pensado qué palo tengo que ir a trabajar Mm. Es decir, he tenido la suerte de poder dedicarme sobre todo a cosas que me han gustado y que me gustan. Mm. Ahora mismo lo de la radio, ¿no? Ostras, mm. a, a mí que me paguen por leer, porque sí. es un programa de, de literatura mm. de no ficción, mm -hmm. eh, la, la biblioteca inflamapla dentro de, mm. del territorio clandestino, Radio mm -hmm. Nacional de España en Radio 4 que me paguen por leer mm. y por hablar sobre lo que he leído, que lo he hecho gratis en los bares durante 30 años. <laughs> <laughs> y tú has sido víctima de ello más de una vez. Bueno, sí. Me explico. Sí, sí. Entonces dices, ostras, en, en este aspecto he sido muy afortunado. Mm. O sea, a mí me han pagado por hacer cosas que me gustaba hacer. Mm. En ocasiones he tenido que hacer cosas que no me ha gustado hacer por cobrar. ¿no? Pero ¿Te gusta esa demonización que es como muy patria, ¿no? La del, la del es que si te gusta tu trabajo. Eh, no no es igual de respetable que el albañil que se parte la espalda de lunes a viernes en la obra ya y bueno eso esto suele ser eso suele denotar una miseria intelectual y moral bastante deleznable deleznable. pero deleznable. Ha dicho de les ya, sal, ya salió, ¿no? Ya nos decimos ahora, bodrillar de rida Deleuze, ya lo tenemos ya está, hecho, venga, seguimos nada, con eh, la, eh, Mil orillas, vamos, venga. Mil mesetas. Um, <laughs> orillas, mesetas, ¿qué más da? Sí, no es lo mismo, pero bueno, tira. <laughs> eh, eh, no, eh, es que es lo que te digo, trabajar apesta, tío. Ya sea poniendo ladrillos, ya sea haciendo música. Mm. Trabajar apesta. Mm. Porque trabajar, fíjate, es... Siempre hago el mismo comentario, pero es que me parece muy significativo. ¿Tú, ¿Alguna vez te has parado a pensar lo terrorífica que es una expresión como ganarse la vida? Ah, bueno, ya, sí. Uh -huh, sí. Ah, pero ¿qué cojones tengo yo que ganarme sí. la vida? La vida la tengo, tío. Sí, sí, o sea, sí, no, te sí. no, no tengo que hacerme merecedor de mi vida ah. a base de gastar, mejor o peor, gastar mi tiempo y mis capacidades, mis competencias por... Un capital, mm. ¿no? Mm. Mm. Esto está equivocado desde el principio. Mm. Sí, 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 no, absolutamente. Yo, yo siempre que salen este tipo de cosas, siempre pienso en el gran eh, Javier Cansado que dice que, independientemente de todo, que a él lo que le gusta es ganar dinero. <laughs> claro, pero es que a mí me gusta ganar dinero, no trabajar. <laughs> Exacto. Entonces estamos, nos estamos encaminando hacia la renta, renta básica universal, <laughs> peligrosamente. No, comunismo de lujo plenamente automatizado. Bien, ya, ya hemos ya entrado al otro, el otro concepto, ¿no? No, esto, porque alguien no lo sabe, es, es una, una tesis con, digamos que hace aguas por algunos lados, pero es interesante. Es una especie de, de adaptación pop, digamos, o digamos ligera Cookie. de algunas de las premisas del aceleracionismo. Mm. Entonces, es un libro que hizo bastante ruido. Uh, y de hecho, está en castellano, o sacó la editorial Antipersona. Y el, el tipo, que es uno de los fundadores de Novara Media, ahora no recuerdo el nombre, uh, un asesor de izquierda eh, británico, de esta idea del comunismo de lujo plenamente automatizado, que es, resumiendo mucho y simplificando hasta lo insultante, algunas de las premisas, como digo, de las tesis del aceleracionismo, es, si estamos yendo hacia una automatización total del trabajo, ¿no? Ah, llegará un punto en que la la, la masa de gente desempleada eh, desbordará todas las expectativas y la, la crisis resultante tendrá que resolverse o una de dos, o aniquilando a la media humanidad, condenándola al hambre, por ejemplo, o cambiando radicalmente el sistema. Uh -huh. Entonces. Es en este en este sentido cuando las máquinas, eh, insisto que hay mucho de ciencia de, 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 de pura especulación en ello, ¿no? Pero me, me gusta la idea cuando las máquinas hagan el 90% de los trabajos, uh -huh. ¿qué vamos a hacer nosotros? Repara, ¿Qué vamos a hacer? No repararlas decir, tampoco? No ¿Qué vamos a hacer? Sino qué sentido va a tener trabajar uh -huh. si ya hay máquinas que lo hacen más y mejor, porque además no tienen que dormir ni que descansar ni tener bajas por ansiedad. No. Es cojonudo, ¿no? Esto, claro, um, esto suponiendo siempre, también ya ahí entran ideas, eh, insisto, eh, puramente especulativas como el tema de la singularidad tecnológica, ¿no? El, el supuesto momento en que las máquinas, las inteligencias artificiales, estarán uh, suficientemente desarrolladas como para modificarse a sí mismas, es decir, máquinas que serán capaces de construir otras máquinas mejores que ellas. Eso no lo dijo ya Rajoy en su momento. Eh, pero era el, el, el alcalde del vecino. El no sé vecino cómo el alcalde, pero había una de máquinas. Sí. Pero sí, sí, sí. Rajoy, yo lo veo muy aceleracionista. Él sí, sobre todo cuando corre y hace Futin. Aceleradito, más bien, ¿no? Sí. Pero no, y entonces, claro, uh, también, ¿sabes qué pasa con esto que decíamos de que si el trabajo, que si el tácticas de choque, que si el hacer mm. y el dejar de hacer, y que si el resistirse en alguna medida a algunas de estas dinámicas sociales eh, tecnológicas de, de las redes y tal que dices ya pero yo entiendo ¿eh? la, la, la crítica más obvia que se puede hacer a lo que estoy diciendo es una esto es utópico dos en verdad estás jugando lo que en catalán decimos la puta y la ramuneta, uh -huh. no una, una patita dentro y una patita fuera uh -huh. porque no eres lo suficientemente radical como decir a tomar por saco uh -huh. me voy al monte uh -huh. vale pero Luego también es otra cosa, que es un proceso personal mío de los últimos tiempos, que ha sido darle un poquito la vuelta a esto y decir hostias, estoy harto, pero hartísimo de discursos apocalípticos, discursos pesimistas. Todo está perdido, mm. uh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Mm. Entonces yeah. ha sido como tío, hay que. Porque todo esto redunda en algo que ya sabes, que es una de mis obsesiones personales, ¿no? que es la, la falta de futuro. Ya yeah, sí. El, el... Mm. Anular la idea de que hay un futuro y que por qué no puede ser mejor ese futuro que nuestro presente mm. ¿No? porque todos miramos al futuro con miedo, y sobre todo siempre cuando pensamos... tienes críos. Siempre, <laughs> claro, siempre pasa a mí como padre, siempre piensas en el futuro como mm. un presente peor, un sí. presente aún más precarizado, mm. ¿no? Dices, hostia, no puede ser, mm. no puede ser. Que no solo nos vamos a amargar y vamos a tener problemas de ansiedad y trastornos de depresión que además vamos a tener que pagar nosotros. Sí, es que esa es la otra. O sea, yo hace desde Elimitando que. Otras... Claro. <laughs> maquinaria, no, no, ¿sabes? yo desde que fui padre me, me, me he silenciado todas las palabras claves que tienen que ver con cambio climático. <laughs> o sea, no no, no, no puedo, no, no puedo informarme claro, sobre claro. ese tema porque me entran. <laughs> claro, pero tampoco estoy hablando de vivir de espaldas a no, la no, realidad. Obviamente, ya Estoy hablando de pensar. Ah, vamos a ver. Eh, ¿Cómo te lo explico yo esto? Sin sonar extremadamente pedante. Bueno, voy a sonar extremadamente pedante. ¿Qué cojones Venga, Aquí hemos venido a jugar? Venga, eh, esas esdrújulas por ahí. Esas esdrújulas. Eh, las personas somos sujetos históricos. Es decir, la historia la hacen las personas. La historia no es un objeto que está ahí. Va, pasan cosas y. Te dejas llevar por la corriente, no. Mm. Somos las personas las que cambiamos las cosas, ¿no? Mm -hmm. Yo sé que es muy uh, puede sonar muy ut utópico lo que estoy diciendo y puede sonar muy ingenuo si quieres, pero mira llegados a este punto tal como está el percal, prefiero abrazar la utopía y pecar de ingenuo mm. que pecar de cínico y seguir dándoles la razón. ¿Me explico? Sí. Ya tenemos tenemos eh, titular. ¿Estáis todos bien en el chat? ¿Suicidios por <laughs> No, pero es verdad. o sea Estoy hasta los cojones, ya, con perdón. Uh, no, no, con perdón, no, estoy hasta los cojones. De, de, de derrotismo, eh, discursos apocalípticos, um, esto no, no puede cambiar, esto solo puede ir a peor. No, no es verdad. No es verdad. Y, y, y de hecho, pensar eso... Eh, sigo creyendo que es el mayor triunfo de los malos el que nosotros pensemos eso, ¿sabes? ¿Lo vamos a cambiar? No lo sé, no lo sé, igual no, pero quiero pensar que sí. Bueno, o, 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 o parcelas pequeñas, ¿no? El, pequeños reductos en los que las cosas puedan ser de otra forma. Yo, ca yo cada vez pienso como, como en replegar ¿no? fuerzas hacia, hacia tu entorno más inmediato y tratar que. Que, que sea como lo más lo más cómodo Pero posible es, en un sentido. Sí, yo, yo te digo, claro, yo, uh, por, 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 por cuestiones de, de, de mi, mi, mi recorrido vital, ¿no? yo cuando era bastante más joven, uh, pues estaba metido ¿no? en, en el punk y en todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí había este, uh, este discurso posibilista. Uh -huh. O sea, es, esta perspectiva posibilista de podemos crear alternativas, podemos desarrollar cosas... Al margen. Uh, y durante muchos años abandoné ese discurso posibilista y, y ahora lo he vuelto a recuperar. no mm. De hecho, chicas de choque, en el fondo, para mí, uh, es un fanzine. O sea, son los fanzines que yo sí. hacía con 18, 19 años, mm -hmm. pero en formato de podcast, pero es lo mismo. Sí, sí. ¿no? Mm. Autogestionado y precisamente ligando con lo que decíamos antes, no? Precisamente porque es autogestionado y porque responde a esta a esta a este impulso. Mm. No quiero que entre en ciertas dinámicas mm. ¿no? uh, de mercado, por decirlo de algún modo, aunque sea sin Sí, sí, no, no pero, pero se entiende. Claro, es que tiene, es que o sea, la otra lógica claro. es la del mercado. Es decir, lo de empeñarse en esa en esa periodicidad, claro. en el contenido, no sé qué. Eso sí, es que el mercado. Hay que seguir produciendo, no Exacto. matter what, ¿sabes? Hay que tal, no. no no, no me da la gana que, es que eso... no me da la gana entrar, entrar ahí ya yeah. y eh, yo, es que, yo creo que a día de, hoy, de, a día de hoy eso ya es directamente subversivo de entrada <laughs> no, es decir, claro. lo que dicen ahora de que, que ahora ser de extrema derecha era es lo que hace 20 años era ser de centro no pero... <laughs> Entonces, respondiendo a la pregunta que me has hecho hace media hora <laughs> que sí, no, no. ah pero había una pregunta vale <laughs> la táctica es de choque existe sí. y seguirá existiendo en vuestros corazones no, cuando a mí me apetezca. Okay. que le guste bien y al que no, pues que se joda, que se haga el suyo. En el, chat en, estamos... en el chat Sergio nos pregunta, se pregunta de que cómo puedes cambiar algo cuando en primera instancia el sistema te niega esa posibilidad. ¿Cómo puedes cambiar algo cuando en primera instancia... Yo no creo que el sistema te niegue esa posibilidad. O sea, yo creo que el... el, el el sistema, no me gusta hablar del sistema porque todos son sistemas, ¿eh? pero bueno digamos que el pensamiento hegemónico bla, bla, bla el neoliberalismo, patatín patatán yo creo que, que digamos que su gran logro es, es se, se, su gran logro se desarrolla en el ámbito cognitivo y en el ámbito emocional uh, el gran logro es esta idea justamente que expresa Sergio es que no hay posibilidad Lemna. Hablemos de ello. No hay posibilidad de que, igual no hay posibilidad de hacerlo de esa manera. Pero igual hay posibilidad de hacerlo de otra. ¿No? Otro tema que me interesa mucho últimamente es el desorden. O sea, el caos. No, es verdad. Es verdad porque siempre pensamos, fíjate, siempre pensamos en cambiar las cosas a partir de la negación de lo que hay. ¿No? Es de, decir, de un cierto sentido de transgresión. Uh -huh. ¿no? La transgresión que es romper las normas. Sí, contraponer, sí. Uh -huh. Sí. Pero toda partimos de la base de que toda norma lleva su transgresión implícita. ¿no? Si esto tiene que ser así, también te está diciendo directamente que no puede ser asá. Uh -huh. ¿Correcto? Y, y bueno, finalmente esto que se dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Uh, entonces siempre basamos nuestros esfuerzos, digamos, de, 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 de generar alternativas a partir de, de la transgresión. Uh -huh. Pero claro, la transgresión implícitamente significa reconocer la norma. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Vale. Pues a tomar por culo las normas. O sea, la cuestión es desordenar, ignorar las normas. Y eso tiene que ser en una especie de... Citando a Trotsky, pero no el sentido de lo que decía Trotsky, sino el eslogan: el mm. una revolución una revolución permanente, estar cambiando continuamente. ¿no? Mm. Yo ahora pienso, ostras, yo ahora llevo seis meses sin sacar un podcast. Sí. Oye, a lo mejor el mes que viene saco cuatro. ¿Y qué? Uf, fatal. Y alguien me dirá, ¿y ¿el mes que viene cuatro más? No, cuando me apetezca. ¿Me explico? Eh, Entonces, yeah. mm. Mm -hmm. la, la, la idea del desorden mm. a mí me interesa muchísimo. Eh, el otro día, Por justamente, yo preguntaba en, en, redes, porque tenía la intención, no sé si lo leíste, preguntaba acerca de qué pasa si yo eh, organizo un domingo con mis colegas en el parque de la ciudad, saco mm, seis altavoces Bluetooth y hago un, entre comillas, concierto de las cosas que hacemos uh -huh. nosotros, ¿no? De mierdas. Whatever. Y, y la pregunta era qué pasa a, a efectos de normativas municipales se puede no se puede hacer va a venir la poli me van a echar depende de la de qué hago entonces se abre toda una discusión en la que pues se, se apuntan se dicen muchas tonterías pero también hay quien dice pues tienes que leerte la, la, la legislación o las normativas vigentes del ayuntamiento esto lo puedes hacer así si pides un permiso lo puedes hacer así no es fácil bueno toda una serie de, de, de cosas que te lanza ese sistema o ese pensamiento hegemónico de que tienes que pedir permiso. Y al final, nuestro querido Anki Toner salta y dice, digo, no lo pienses así, hazlo, porque si lo piensas, dices, Tú vais a ser 20 colegas escuchando música ambient, que si pasa la poli por al lado, apenas sabrán ni siquiera lo que estás haciendo y probablemente no pase absolutamente nada si no se lo dices más que a tus redes sociales. Entonces, claro, pienso en ese, oye, sentido, en ese sentido, que casi como emancipador, en cierto sentido, que a mí es la sensación que me da cuando alguien como ankiton Toner, con todo su bagaje, te dice algo así, y tiene mucho sentido, porque en esas escalas pequeñas es donde realmente hay, hay posibilidades, ¿no? Se habla mucho de los nichos, ¿no? De los nichos culturales y todo esto, y pienso que muchas de las cosas no las hacemos por ese miedo, ¿no? esa, esa burocracia que te está diciendo, no, te salgas de la línea, y ya ves tú, bueno. es un picnic entre colegas, ¿no? De lo que estamos hablando. Yo, yo te propongo otra cosa mucho más divertida venga, desde dale. Punto de vista. más divertida que el ambiente tampoco <laughs> que ir muy lejos de otra, es muy fácil pero yo cojo la, la toda la jurisdicción respecto al tema toda la legalidad mm. me la leo y elimino lo que no se puede hacer porque está contemplado en la ley y voy a hacer algo que no esté contemplado en la ley claro mm. ahí está la gracia mm. claro sí a eso digo? me refería es decir porque ¿Algo que te venga te vengan los dos pitufos a decirte, oiga, usted no puede hacer eso. ¿Qué es esto? Según... No, el, esto donde lo pone que yo no puedo hacer esto. Mm. Bueno, no, 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 no. Mm. Esto no lo pone en ningún lado que yo no puedo hacer esto. Mm -hmm. Por tanto, estás saliéndote del orden. Claro. Mm -hmm. Estás celebrando el desorden. Eh, hace unos meses... Eh, seguro que te acuerdas que estuve en, en Alicante eh, dando una, una conferencia y organizando unas conferencias ¿no? en, con los amigos de, sí, con de, de Atronador. Uh -huh. uh, y, y justo en la conferencia que yo estaba hablando un poco de estos temas, de, de por qué no funcionaron las, las subculturas juveniles. ¿no? Porque siempre están, precisamente el mismo nombre lo dice, subculturas. Son una cultura dentro de otra cultura. Es decir, uh -huh. están sometidas a un orden, les guste o no, ya sea para negarlo o para seguirlo, pero sí, sí, sí. dependen de ese orden, ¿no? Entonces yo decía, claro, porque en el momento que son subculturas ya no pueden cambiar, uh, no pueden desordenar. ¿no? Uh -huh. Entonces daba un caso que siempre me hace mucha gracia, que fueron unos hippies, uh, ¿cómo se llamaba este? Ahora no me salgo el nombre. No es Timothy. Leary. Bueno, uno de estos uh, líderes contraculturales de los 60 uh -huh. que hicieron una, hubo una manifestación en Washington, creo que fue en el año 67 una manifestación en Washington de fueron 100.000 personas contra la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y cuando acabó la, la, la manifestación, este tipo, uh, que me da mucha rabia, que no me salga el nombre porque es un clásico del asunto, uh, se fue con no sé cuántos miles de personas hasta, hasta el Pentágono. Uh -huh. Plantaron delante del Pentágono. ¿Sabes lo que hicieron? Intentaron hacer levitar el Pentágono. <laughs> Spoiler, no, sale, no bien. sale bien. Pero me parece fascinante la idea de, mm. pues venimos aquí y vamos a hacer OM muy fuerte muy hasta, que, hasta que le evite el pentágono. Claro, ¿de qué los acusas a esta peña? Exacto. Bueno, hombre, ¿Eh? <laughs> si fueran catalanes indepes y lo hubiesen hecho con el Congreso o el Tribunal Constitucional, ves tú lo que les cae. Pero bueno, sí, sí. Los catalanes, ya está. Pues sí, sí, exacto. Sí, Pero sí, quiero decirte, claro, uh, se, están, se están situando en un sitio tan otro yeah. que incluso queda fuera de las de la ley de la gravedad, yeah. hmm. de las leyes físicas. Abby Hoffman. Dices, Abby Hoffman, exacto, Abby Hoffman, gracias. gracias um, uh, claro, dices. Ostras, qué, qué, qué idea más fascinante. Hmm. O sea, ¿qué, qué, qué simbolismo más potente tiene algo así. Porque es que no es que estés negando la norma, es que estés negando es que estás negando u obviando mejor, dejémoslo, bien, obviando el orden en el que se define la norma. Mm. Yo no soy de Shemón. Ya, <laughs> ya. Diría... Entonces me parece radicalmente fascinante. Pero por eso es... me interesa mm. más esto que te digo de, de todo, la cuestión del desorden más que la cuestión de la transgresión, que finalmente no deja de ser reafirmante del orden y de, de, de la norma y por tanto del orden. Y, y es desde, porque claro, todo esto lo cuentas aquí, entre, en nuestros nichos culturales y todo bien, y, y nos hace mucha A gracia lo del también, Pentágono. No me dejan contarlo en Radio Nacional. Ya, hasta, hasta, hasta que se enteren. <laughs> bueno, no, y en, no. mientras el programa funcione, Modestia aparte también, como está funcionando, mm. contra todo pronóstico, un programa que, que además es algo que me hace tener fe en la humanidad, mm. Donde dedicamos una hora a hablar de cosmismo ruso sí. o esoterismo occidental, mm. y resulta que está entre los más escuchados, el, el podcast en particular, entre los más escuchados de toda la programación de Radio Nacional de España en Cataluña. Pues, oye, mmm, There is hope. Sí, eh, para los que no sepáis de qué estamos hablando, eh, es un programa que se emite en Radio 4 en Cataluña, lo podéis escuchar en podcast porque eh, lo hacéis ahora los domingos, ¿eh? es en directo. Lo hacemos, se emite se emite los domingos de 7 a 8, domingo. pero ya por la noche ya está colgado el podcast. Y, y está en, en catalán, lo sentimos, <risa> <Eso> <risa> pero sí. se entiende perfectamente, ¿eh? especialmente si eres de Valladolid. Eh, os, os lo he pero compartido en... en el catalán en la intimidad. Exactamente. Pues y bueno, los que los que nos hemos quedado medio huérfanos del, del tácticas quizás es, es el, el lugar al que acudir. Yo ya sabes que yo le, lo que es leer, leer, no leo. Pero Apá está en viaje de negocios, ya volverá. Sí, 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 sí. sí. <laughs> Papá <laughs> se ha ido a por tabaco y ahora no, vuelve. una película maravillosa. Papá está en viaje de negocios. Creo que era chico -slovaca. Joder. O yugoslava. Ya empezamos. yo es que tengo mucho tiempo libre porque como no trabajo... Ya, exacto. Sí, sí, y te falta la renta, la renta universal. Bueno, va, a ver, vamos... Yo tenía un montón de temas que ya me los da igual todo. No importa un carajo. Pero yo lo que te quería preguntar a ti es, bueno, ya hemos dicho lo de territorio clandestino, que la verdad es que es una recomendación. Yo os, os escucho ya desde hace bastante tiempo. No me leo nada de lo que propones, pero ya está, ya tenemos el resumen. El trabajo eh, sucio, pero tiene que hacerlo. Está muy bien, es súper interesante, sobre todo por eso, porque, por, porque desarrollas temas, eh, muchas de las cosas que, que hemos estado comentando aquí y muchas más, y lo del cosmismo ruso es muy épico, y también en lo del caos entraba también lo da, la cuestión del discordianismo y todo eso, que también la eh, tela. Es el... La otra cosa que te quería preguntar, y ya por, por decir, bueno, porque este se supone que es un programa sobre sonido y esas cosas, y, y hasta ahora no hemos hablado de nada por el estilo, lo cual está muy bien, y eso que llevamos ya 40 y 45 minutos eh, yo te quería preguntar Rios. por una cosa en particular y es que eh, tú estás trabajando como docente en la escuela Eumes, que para los que no sepáis es una escuela eh, eh, privada para bueno, eh, para aprender a hacer música, música electrónica, producción musical y, y tú te insertas allí a hacer una asignatura que si no me equivoco es eh, eminentemente teórica una no, tres, tres, joder Hago tres en este momento. Vale. Eh, sí, ahí estoy impartiendo tres asignaturas. Una que es la más, la que dura todo un semestre, es Historia y Estética de la música electrónica. Uh -huh. eh, ahora ayer de hecho los jueves doy, doy clase. Eh, ayer empecé la segunda asignatura que doy en primero, que es Dramaturgia del sonido. Uh, y en segundo doy una asignatura corta que es Introducción a la narrativa audiovisual. Vale, entonces, para situarnos, es un, el enfoque es, es industria musical, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la pregunta, no sé si es una pregunta, pero sí que es en el sentido de cuál es la importancia o, o de qué forma enfocas eh, esos conocimientos sobre música electrónica en un contexto donde. De entrada no te esperas encontrar ese tipo de contenido, te esperas encontrar clases sobre Logic, eh, que sea sí, todo Live, pues... producción musical, ¿no? Pero, pero esa base teórica, que me parece que es fundamental, vaya, ah. vaya por delante, no abunda, ¿no? En ese tipo de formación. Claro, uh, correcto. Uh, sí que tengo que decir, en, en favor mío, ya sabes que también uh, la, la, la humildad nunca ha sido lo mío. No. Uh, que, porque además, esta semana me pasaron las, los resultados de unas encuestas que se hacen. Soy el profe mejor valorado de todas las <laughs> también te lo digo. Y eso que los, los insulto cada día. Seymour Skinner. Los, los insulto cada día. Tengo 60 alumnos en primero y 60 en segundo. ¿eh? Um, pues la verdad es que cuando les planteo las asignaturas, y siempre les digo lo mismo, eh, a ver, eh, por ejemplo, en el caso de historia y estética, ¿no? Lo que no tiene ningún... Esto es en Girona. Mm. Uh, yo, un ave, a las 8 de la mañana me planto en Girona, doy 8 putas horas de clase mm. y a las 7 me la vuelvo para mi casa. Mm. Entonces les digo, digo, mira, lo que no tiene ningún sentido es que yo me pegue este tute para venir a contaros cosas que tenéis en la Wikipedia. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nombres y fechas, mm -hmm. ¿no? Uh, esto es, debería estar superadísimo, el estudio de la historia, en este aspecto. Ya. Yeah. Entonces yo siempre les digo, digo, yo aquí lo que vengo es a proponer debates. Uh -huh. Debatimos mucho en clase. Uh -huh. ¿no? Y sobre todo, mm, empujarlos un poco, presionar un poco para que se planteen cosas que muchas veces no se han planteado. Yo el primer día de clase entro y lo primero que les digo, a ver, chavales, ¿qué es música? Y ahí ya la tenemos liada. Buah. Ya la tenemos liada. Pero precisamente porque es necesario hacer estas reflexiones para poder comprender lo que, lo que ha sucedido. A lo largo del siglo XX, que para mí es una de las transformaciones de, 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 del arte musical más radicales de la historia. Es decir, en un, en un, en un espacio de tiempo, en un lapso de tiempo muy breve, Corcísimo. históricamente hablando. Sí. O sea, entre 1913, que Rousseau lo saca a su manifiesto, y 1952, que Cage estrena 433, es que es, una, es boom. Ya es ha pasado mes, todo. Mes, mm -hmm. mes, mm -hmm. el cerebro. Que hagamos llegado a un punto en que, y yo siempre se lo planteo en clase, uh, a ver, ¿alguien se ha parado a pensar seriamente que el que quizás sea uno de los géneros musicales más populares del mundo, que no hay rincón del globo donde lo menciones y no sepan de lo que estás hablando, que es el hip hop, uh -huh. sea una música de la que no existen músicos, uh -huh. instrumentistas, yeah. es una música sin instrumentos, es una música... Por definición, luego habrá todas las excepciones que quieran. Al algún listo estará diciendo The Roots, ya lo sé. Um, y siempre se ponen capas de producción, lo que tú quieras, pero en esencia. Sí, sí. O sea, en el momento en que una música que surge de una forma espontánea, uh, además en núcleos de población poco, mm, poco cultivada, uh -huh. ¿no? Uh, que sea una música basada en la manipulación uh -huh. de grabación y nadie, nadie en el mundo entero se plantee ni por un momento si eso es música o no es música, hostia, colega, lo que tiene que haber pasado... Uh -huh. Porque explícaselo tú a alguien, ya no te hablo del siglo XVIII, explícaselo a alguien de 1950. Ya. Yeah. Eh, mira, chaval, en, en 40 años, la música más popular del mundo va a ser una música que se hace gracias a dispositivos electrónicos que permiten recortar y lupear fragmentos de otras grabaciones. Y hay y un señor hablando encima. Yeah. Y eso será la música que lo va a petar uh, durante décadas. Y sin embargo, sí. en el mundo de la música lo dices a determinados sectores esto mismo y les explota el cerebro a día de hoy, después de todos estos años. Los sectores del mundo de la música apestan, lo sabes tú también como yo, lo que pasa es que tú vives de ello no lo puedes decir, como a mí me No, la no suda, yo lo, puedo. lo digo, siempre no tengo ningún problema. ¿eh? Pero eh... es que es verdad, o sea. Claro, y, um, el hip hop, por decirlo, por decirlo rápido y mal, el hip hop para qué sirve, básicamente? Para darle la razón a Pierre Schaeffer. <laughs> es verdad. Sí, sí. No solo la música concreta, toda la tape music sí, que sí, aparece después... El objeto sonoro, sí, sí. Uh -huh. Toda la idea, del, ya, por simplificar, del, del collage sonoro... Uh -huh de trabajar directamente sobre sonidos, es decir, no trabajar con la abstracción del sonido, con la partitura, uh -huh. sino trabajar directamente esta idea muy del siglo XX, que es el compositor intérprete, por decirlo de alguna manera, uh -huh. o compositor productor, porque produce uh -huh. sonido. ¿vale? Uh -huh. Trabajar directamente sobre el sonido y finalmente eh, culminar la idea de... de, de, de de Barés, ¿no? La definición de Edgar Barés, que me parece la definición más perfecta uh, que existe sobre la música después de todo lo que ha pasado en el siglo XX, que es ¿qué es música? Sonidos ordenados en el tiempo. Mm. Yeah. Yeah. Hostia yeah. Uh, están dando la razón el Doctor Dre le da la razón a Pierce aferto toma ya. <laughs> esa. No, y justamente Jaume dice, sin embargo, hay pocos raperos que conozcan todo esto. Pero claro, yo ahí me hago una pregunta que es eh, ¿Realmente hace falta saberlo? Porque yo siempre explico lo mismo, que yo por ejemplo, yo nunca leía a Cage y, y lo he leído a posteriori como de una forma con, confirmatoria, ¿no? Ah, sí, sí, estoy de acuerdo con esto. Eh, ahí hay ese, ese punto muchas veces que, eh, obviamente, para eso están eh, los estudios, etcétera, etcétera, que dices, eh, ¿realmente hace falta volver sobre ello? No, no es, no es necesario saber hmm. esa historia, pero uh, saber esa historia contribuye a poder reflexionar sobre ello. Okay. Uh, es decir. Um, desde luego un rapero ni sabe ni le interesa, seguramente ¿eh? alguno habrá, pero ni sabe ni, ni les interesa ni puta falta que les hace saber quién era Pierre Schaffer uh -huh. para lo suyo. Tampoco ninguno de ellos se está planteando si lo que hace eso no es música. Ah, no, claro que no. Vale. Ahora bien, si tú te quieres dedicar a la música y tal, me parece un ejercicio sanísimo de uh -huh. reflexión. Es decir, ¿esto por qué es música? Es decir, hostia, cómo ha cambiado la película, colega. Uh -huh. ¿No? Ahora esto es música. ¿Por qué? Entonces es cuando empiezas a. Necesitas ir a los orígenes de estas cosas, conocerlos y sobre todo para poder contrastarlos con lo que había antes mm -hmm. y entender la radicalidad de esta transformación, de este cambio tan, tan grande. Mm. Y Creo te, yo, vaya. Sí, sí, no. Y sobre todo en un momento. Y además, esto es algo que tú y hemos hablado en, en, en notas de voz de WhatsApp muchas veces. Eh, esa sensación en las últimas décadas década, En la que todos los, eh, los lenguajes que tradicionalmente eh, se habían asociado a lo experimental eh, han sido completamente integrados en el mainstream. Y eso es lo que los valida. Yeah. Eso es lo que los valida. Yo siempre mm. digo lo mismo. O sea, el, 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 el gran um, el problema, entre comillas, que tiene la vanguardia o que tiene la experimentación es que tiene que pasar mucho tiempo. Para saber si eso que se proponía es válido, no es válido, ha tenido continuidad, no ha tenido continuidad, ha servido para algo o no ha servido para nada. Uh -huh. ah, ya lo hemos hablado alguna vez, incluso aquí me parece, ¿no? Uh -huh. La vanguardia, de la experimentación sirve para abrir nuevos territorios. Si luego esos territorios no los ocupa nadie para construir lo que sea, es uh, estéril. Uh -huh. El hip hop es la ocupación del territorio que empezaron a abrir eh, la gente de la tape music uh -huh. a, 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 en los años 50, finales de los 40. Uh -huh. ¿Me explico? Un territorio que ya, que ya va suelto, digamos. Ya, ya, ya va por su ah, parte, sí, sí. ya tiene su, su propia idiosincrasia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la, la labor de los pioneros es muy desagradecida porque es ahora que podemos ver. Ostras, pues estas majaradas que hacían tenían razón tú. O ostras, consiguieron. Hacer evolucionar nuestra idea de música. Lo maravilloso de todo este asunto es cuando pasan cosas como el hip hop o como el dub jamaicano. Uh -huh. ¿no? Cuando gente, la gente llega de una manera orgánica y completamente espontánea a la misma conclusión que 40 años antes había llegado el señor Schaffer. Uh -huh. ¿no? Eso quiere decir que lo que hizo Schaffer ha dejado un rastro, una pista, uh -huh. ¿no? una traza que ha acabado inserida. En el imaginario cultural colectivo. Mm. Y hasta tal punto, hasta tal profundidad, que se ha desenganchado de su origen. Y ya no nos planteamos que juntar dos, dos fragmentos de dos discos es hacer música. Y no necesitamos saber quién es Pierce Hacer. Eso mm. es lo que me parece más, más bonito de todo esto. Autotunes, etcétera, 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 etcétera. A ver, lo del de autotune, colega. O sea, ese melón, había que abrirlo. Bueno, es eh, dejad de poner pedales a las guitarras. Es que es la misma imbecilidad. Fuera el fútbol. Dejad... No, y, 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 y es más, canta, canta con tu voz y no utilices un piano, pero qué estupidez es esa. O sea, eh, eh, me parece tan extremadamente boomer el, eh, la crítica. Porque además, los mismos que te lo, diga, lo, que lo dicen la mayoría, es que guay el punk. En plan, para, para, para. Para, 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 para. para sí, 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 para, para. Uh, me he perdido. O sea, que guay el punk que era esta cosa de cualquiera puede hacerlo. Mmm, que le den a la técnica, do it yourself. Esto es un esto es un la, y ahora ves si monta una banda. Y ahora me estás criticando. Los que han conseguido, ojalá hubiéramos tenido autotune cuando montábamos grupos de mierda para versionear a Discharge. Desde luego. <laughs> y ahí entra ¿Sabes? también... Es como... es como los que rajaban como los que rajaban del CDR porque mató a la cinta a la cinta de casete. En plan, ¿pero qué me estás contando? Y encima tío? ha vuelto. Pero, ¿Pero qué me estás contando, colega? O sea, lo que pasa es que te corroe la envidia no haberlo tenido tú. Pues un poco es así. Eh, la culpa de todos la tiene Cher, como dicen por ahí <laughs> en el chat. Cher y Yoko Ono son mis y dos y ídolos. El otro día lo eh. cambiaron. Defcon 2 lo ha cambiado. Ahora la culpa de todos la tiene Pablo Iglesias. Ha cambiado el nombre de la canción, pero bueno. Eso es otro menú. Pues yo con Yoko ono. Mi camiseta favorita de los últimos tiempos la vi el otro día. Es buenísima. Pone eh, John Lennon rompió Fluxus. <laughs> eso es muy Yo soy de. Yo me, veo, yo me miro la historia así. <laughs> Es un poco red flag, ¿eh? Si te veis un tío entrando en un, en un bar con una, una americana de pana y una camiseta que pone John Lennon rompió fluxus, red flag, total. Americana de pana, hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Sí, con parches, con parches o, Alfonso, o Alfonso Guerra en el 78. <laughs> bueno, mmm, tanto sí, monta, sí, monta, tira tira, 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 tira. Que nos a... sepan si el cual, canal. el eh... que te... Vale, eh, el, el siguiente melón. Eh, Dead Normal, ¿qué? ¿Qué? <laughs> ¿Qué? Normal, ¿qué? ¿Qué pasa con no. el normal? Bien, gracias. Pues muy bien, la verdad. Como la familia, bien, gracias. No, eh, bien, pues ya cerrando bolos, ya. Uh -huh. eh, hemos tenido un periodo de, de inactividad, como todo el mundo, básicamente, menos tú porque eres así nerviosete. Ah, pues tienes una, una necesidad, una cosa, de artista. Yo una como pulsión, no artista, una pulsión. Yo como soy artista me, me suda el rabo. Pero no, estuvimos parados durante la pandemia hay que decir que fue un momento de, de bajón, como tantas otras personas que hacen cosas eh, porque justo cuando llegó toda la movida de la pandemia ese verano teníamos que tocar en Sonar teníamos mm. varios bolos muy guapos y tal y entonces hubo mucho bajón estuvimos un periodo de inactividad porque además claro, una cosa es que hagas música tú solo en tu casa pero siendo tres, que además hay que, que gritar y toda la pesca, no podíamos <laughs> allá, no podíamos hacer nada de esto Ponerse en casa es un poco preocupante, ¿no? Ah, y entonces, bueno, al cabo de tal, eh, Zoe, yo creo que, que, que quizás por este agotamiento, ¿no? Por, por esta inactividad continuada y tal, acabó dejando la banda mm. y ahora somos Mario y yo. Que de mm -hmm. hecho, ya empezamos Mario y yo al principio, ¿no? Sí. Que ni siquiera nos sea, llamamos uh, The Normal. Mm. Y entonces, pues ahora estamos haciendo haciéndolo todo nuevo. O sea, mm -hmm. todos son temas nuevos. Hemos pillado otra, otra línea, no otra línea, porque yo creo que es coherente con lo que hacíamos, pero claro, después de estar tanto tiempo sin sonar y sin grabar, pues la gente igual les va a sorprender lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh -huh. Pero es una cosa mucho más, mucho más groovy para entendernos, con mucho breakbeat lento y jacoso, digamos, ¿no? Como lo que eran, como somos señores mayores, pues <coughs> yo voy con referentes de los 90, ¿no? Que yo lo que eran Tecno Animal. Uh, todas estas cosas, algunas de las cosas que hace o hacía The Back ¿no? una, este breakbeat muy arrastrado muy mm. ruidoso esto uh, aunque se vista de seda es eh. normal pero muy ruidoso pero sí, más, más diverso ¿no? no es tan in your face uh, como era entre otras cosas porque siendo uno solo tampoco puedes mantener esa tensión durante los 40 o 45 minutos de un bolo porque acabas reventado que ya tenemos una edad que Ya tenemos una edad, entonces ya te digo, No ahora estamos cerrando bolos. Pues mira, para, para mayo, junio, junio en principio estamos en el primavera sound. Uh, en el, bueno, el primavera, las Ciutats, no estamos en el fórum. Eh. Uh, uh. No, y ya te digo, estamos cerrando unas fechas también en, en, en una fecha en Barcelona, dos o tres fechas en el País Vasco, eh, primavera. No, bien. También, claro, ahora hay que dar difusión a los temas nuevos. O sea, es como volver a empezar. Pero bueno, a mí estas cosas, volver a empezar, siempre me gusta. Bueno, eso es otra forma de, de renovarse. Eh, ¿Sí? Y si nos queremos, si la gente quiere estar al loro, redes sociales... Eh, aquí preguntan que si vas a Bilbao. Lo has dicho eh, Vasco. A, Bil a Bilbao vamos a... Creo que sí que vamos a Bilbao, pero en junio, Bilbao. me parece. Uh -huh. eh, 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 primero va... Mario, Mario tiene su propio proyecto uh -huh. eh, horrible. <laughs> no, tiene un proyecto con, con, con Yoga, con su compañera eh, eh, SM Forma, que es una cosa más EBM, uh -huh. eh, cosas que a mí me caen un poquito lejos por cuestiones de gustos. Uh -huh. Sé que Mario va, va a Bilbao en breve, uh -huh. en marzo quizás. No lo tengo muy claro. Uh -huh. Nosotros sí, creo que iremos a Bilbao, pero ya primavera, verano. Bueno. Creo que tenemos Bilbao, Donosti, y estaba, estaba buscando yo, que me aprovecho para lanzar un, un, un llamamiento, estaba buscando a uh, Vitoria, porque ya que estamos ahí, digo, bueno, pues ya aprovechamos el viaje y podríamos hacer Vitoria también. Sí, vería O, algún otro, ahí. o hmm. algún otro lugar de Euskadi. O, sea, o algo así. No sé. El perfecto Tudela, o no sé. Cada hora. Pero sí. No Zaragoza igual también porque claro el viaje de vuelta como iremos en coche pues podemos hacer parada en Zaragoza o Pamplona pero en Pamplona son son de Lopus pero, pero, pero precisamente por eso puede ser muy interesante hacer algo en Pamplona <laughs> un territorio a explorar. Eh, ¿Qué te iba a preguntar yo? Eh, nada por último no no, hay, no había ni por último yo creo que más o menos hemos tocado un poco todos los pasteles que queríamos tocar. Eh, nada, eh, ¿eh? Mira, que yo no tengo nada mejor que hacer, no hago ah, no sí. trabajo... Pues, pues, pues no sé, eh, había una cosa que yo te quería preguntar, porque yo no, no sé si te he escuchado hablar sobre este tema, uh, o sea, todo el mundo que sigue a Oriol sabéis que, que también es muy seriéfilo y muy cinéfilo, y, y tenía que ver la pregunta a, a, algo alrededor de, eh, ¿has detectado tú que, por ejemplo, en los últimos tiempos también... Eh, un poco en relación con lo que decíamos antes de lo, de lo del experimental entrado en el mainstream, ¿que el cine ha tenido un papel importante en, en esa irrupción de las electrónicas, de los lenguajes experimentales en un mainstream? En, la, en, en el caso concreto de las bandas sonoras. No, yo creo que ha sido un retroceso absoluto. Oh, eh, en gran girito. medida. Uh -huh. No. Eh, el paradigma de esto es la banda sonora de Drive y la de Stranger Things. Uh -huh. de elect electrónica y es ir para atrás, porque suenan a los tangeri, a los peores Tangerine Dream, que ya es decir, los peores Tangerine Dream. Ya son una puta peste de por sí, imagínate los peores. ¿no? Suenan a los Tangerine Dream que hacían bandas sonoras de, para telefilmes de acción en los 80. Jaume, ¿No? Jaume Monsanto está muy indignado ahora mismo. Le den a Jaume Besitos uh, desde aquí, Jaume. A uh, Patunets. Uh, no, bromas aparte. Uh, Todas estas, a mí me parece un. Pero bueno, forma parte de este momento retromaníaco que estamos viviendo, ¿no? Mm -hmm. Que ya lo, lo dijo Simon Reynolds en 2011 en Retromanía, que mm -hmm. sigue siendo un libro fantástico y plenamente vigente. Luego sí que es verdad que ha habido algunas cosas, Ben Frost, ¿no? Creo que ha hecho alguna mm -hmm. cosa de ahora mm -hmm. y tal. Mm, bueno, yo creo que hay una cuestión y es que se ha disparado la producción. Yeah. De, de audiovisual, con las plataformas y todo esto, lástima que no haya ido acompañado de, un, de, de una mayor calidad mm. uh, pero claro, eso genera mayor competencia eso, uh, esa competencia en cierto modo porque no estoy celebrando el mercado capitalista, pero en cierto modo exige una cierta singularización algo que te haga distinto a los demás para destacar en todo este marasmo no mm. Entonces yo creo que mucha gente bueno ha hecho una apuesta por cosas más experimentales, aunque de todas modos ah, también yo creo que es nuestra perspectiva generacional para nosotros esto sigue siendo atrevido y mm. ya tiene unos cuantos añitos, ¿eh? Sí, o sea, ya lo no deberías. Claro, sí. Ah. Era la idea esa también del, del de que en su momento, pues eso el Insen de Alba Noto y Richie Sacamultos era como el sonido del futuro. Y, pero, y que ya tiene 20 años. Claro, ya tiene 20 años. Y. y, y es, es decir. Raster Noton, así como. Por, 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 o sea, por situar, pero... ¿no? Sí. Un lenguaje de, de los principios del principio de los 2000s ya no es la música del futuro. Ni por asomo. Claro. El problema es que cuál es la música del futuro. Porque ahora mismo, claro, yo ya sabes que estoy bastante desconectado del mundo de, de las mierdas sonoras estas que os gustan, ¿no? Pero. <laughs> pero... Me da la sensación de que pasan pocas cosas nuevas uh -huh. desde hace ya una década o dos. Uh -huh. Sí. Ah, claro. Entonces, eh, ese experimental Ben Frost no lo era hace 20 años. Uh -huh. ah, ahora no. Lo que pasa es que luego no ha pasado nada más. Estoy eh, obviamente generalizando, ¿eh? Yeah. Pero me da la sensación que hay una. hay un cierto agotamiento de muchas fórmulas acompañado de una falta de renovación con nuevas fórmulas. Mm. ¿Me explico? Entonces, um, claro la consideración de lo que es vanguardista, o de lo que es experimental, ostras, si se, si, si se hizo hace dos décadas, no sé yo hasta qué punto es experimental o vanguardista, ya. ¿me explico? Sí, sí, esa, o sea, es, esa es un poco la, la, la levantada de ceja que, que tú y yo hemos hecho muchas veces en ese sentido, ¿no? Y... Pues en el mundo del audiovisual, yo creo que las cosas más interesantes no se están haciendo en el ámbito sonoro, haciendo, uh -huh. por ejemplo, en el ámbito mmm, argumental. ¿no? Uh -huh. o sea todo, toda la ola esta de pelis raras de narices eh, todas las pelis producidas por A24 por ejemplo no uh -huh. eh, Titán que la vi el otro día en plan sigue oh, majarada no no la he visto todavía ah, es una majarada a ver es una majarada maj no es una majarada si estás muy echado a perder y has visto eh, Tetsuo el hombre de, de, de hierro y has visto a Cronenberg y has visto todas estas burradas pero no. claro que una película como Titán gane el festival de Cannes dices madre mía cómo ha cambiado el cuento ya yeah. De una señora que se queda embarazada de un coche, y dices, Oma, pues oye, suena prometedor, ¿no? <laughs> sí. O el otro día que vi uh, Lamp, ¿no? La, la, ah, esta, sí. Este uh -huh. matrimonio que tienen una oveja de, de un hijo oveja. Ah, sí, sí, sí. O entonces sea, pues, hay esta irrupción de, de lo weird, ¿no? Sí. De, 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 de lo extraño, de lo raro. a... Mm. Uh, que yo creo que tiene mucho que ver, pero ahí ya entraríamos en un jardín y necesitaríamos dos horas más de, de entrevista para comentarlo, que sería, yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos y la manera en que asumimos las cosas hoy día. ¿no? Mm. La monstruosidad es algo cada vez más presente en nuestra vida, la monstruosidad como rareza, ¿eh? como, mm. eh, como encarnación de lo otro, mm. de lo extraño, ¿no? mm. como decía Mark Fisher, de aquello que no debería estar ahí, ¿no? que es lo raro. Yeah. Creo que esto se está reflejando sobre todo en el cine de, de terror, por decirlo de algún modo, cine fantástico, como, como quieras llamarlo. Creo que estamos viviendo un momento muy dulce. Están pasando cosas interesantísimas, con sus errores, con sus desaciertos, con sus desequilibrios. Se está haciendo un cine muy fascinante a nivel plástico, imágenes muy sugerentes. A veces los argumentos hacen aguas por todos lados, pero... Es muy hipnóticas las imágenes. El otro día me pasaba, no me acuerdo cómo se llama la película La Casa, no sé cuántos, que me decían, no, pero el guión hace aguas ya, pero yo llego a un punto que ya el guión me da igual. Si ya las hemos visto todas estas películas, o sea, las historias de fantasmas, ya las conocemos. Mm. Quedo con estas secuencias de pura alucinación, ¿no? mm. que me, ostras, me llevan a, a lugares muy curiosos. En relación con lo que decías sobre lo de, de que no vemos... Algo nuevo desde hace 20 años. No eh, lo veo yo, porque pues soy un señor mayor y me lo puedo permitir. Sí, sí, ¿eh? sí. No, pero justo ya una pregunta: que, que si, ¿y si no relacionarías de alguna manera esa falta de cosa nueva, entre comillas, con la democratización de la producción musical? ¿Está todo tan atomizado que lo nuevo se diluye? Esas son las. lo que viene del chat. Yo sigo, sigo afirmando que ahora mismo, y ya lo dije hace uno o dos años cuando empezasteis esta cosa, eh, lo nuevo ahora no está pasando en el ámbito experimental. Mm. Lo nuevo ahora, para mí, está pasando en el ámbito de las músicas urbanas. Mm. Ah, ahí, sobre todo, últimamente ha habido una especie de, llamémoslo así, eh, transformación tímbrica muy interesante. Se están trabajando unas texturas de sonido con unos, unos timbres. Mm muy nuevos en ese contexto también hay que saber apreciar las cosas por su contexto yeah. eh, son timbres que a ti y a mí que llevamos o ya yauma, que llevamos muchos años en estas chorradas no nos van a sorprender pero ponte en la piel de una chavala de 17 años sí. que escucha esto mm. sabes guálla tío ¿no? y, y también ciertas estructuras también no estructuras y, compositivas y, yo no, y, escucho muy pocas y, cosas raras pero pero detecto que hay como. Ostras, evidentemente hay esta arca, ¿no? que es un extremo, pero ya pero está, 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 está respondiendo en un extremo a cosas que, que Travis Scott está haciendo. O, o yo sí, sé. Hay, hay, hay esas estructuras hiperfragmentarias que es. también tienen que ver, yo creo, por ejemplo, con algo que todavía no nos hemos dado cuenta, los no os habéis dado cuenta los experimentales en, en cierta medida, que es el umbral de atención del oyente. Que se ha, mm. ha cambiado en los últimos 20 años de manera radical mm. y coincide obviamente con las redes sociales. Mm. Ah, claro, la gente hace música que en, en 30 segundos capture tu atención. No hay intros, no hay outros, no hay grandes desarrollos. Mm. Hay momentos diversos, ¿no? una especie de mosaico histérico, mm. porque la cuestión es capturar tu atención. Porque, joder, tío, que se pasan el día viendo TikToks de 30 segundos o de 15. Mm. Entonces, ¿cómo les vas a plantear una pieza de seis minutos con un dron? O de 45. cinco. Hombas. ¿no? ¿Dónde vas? Entonces, uh, claro, si sí, el otro día leía una estadística, me puedo estar equivocando ¿eh? con las cifras, pero creo que venía a decir algo así como que el tiempo medio de permanencia en un clip de YouTube, que sigue siendo la plataforma más empleada de difusión musical en el mundo para escuchar música, quiero decir, uh, no llegaba a los dos minutos. Mm. O sea, eso quiere decir que en 45 minutos tienes que haber hay 45 segundos tienes que haberle tienes que haber excitado de tal manera al oyente como para que siga escuchando lo que le propones. Mm. Y eso es, se consigue sobre todo a base de sorpresa, mm. de cortes, de apariciones súbitas, de cambios, de virajes, ¿no? Mm. Que mm -hmm. impiden poder avanzarte a lo que va a sonar. Es decir, hostias, no sé, lo que viene, no sé lo que puede venir ahora. Luego me voy a quedar escuchando para, ver, para descubrirlo. ¿Me explico? Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí, bueno, yo como, creo que como, tiene, el, como sí. El, el timeline de las stories de Instagram, en el fondo, ¿no? Claro, yo el creo que tiene que ver, sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos cuando hablábamos hace un rato, ¿no? Con, eh, con el tema de, 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 de la economía de la atención. Mm. Yeah. La cuestión es captar la atención y cómo captas la atención desde lo musical a. Pues, eh, por ejemplo, a través de la novedad tímbrica, lo cual me parece apasionante, ¿eh? que haya cambiado el criterio. Exilio. Es decir, ya no voy a captar la atención dándote más de lo mismo, pero mejor hecho, mm. sino mm. voy a darte algo otro que mm. precisamente destaque y te intrigue. Y, y, que no ¿no? Entonces... y que no se rige por un lenguaje estrictamente musical, porque estamos hablando de timbre. Claro, eh. claro. Entonces, eh, ostras, eh, está bien. canciones con, con variaciones de tempo dentro, BPMs que suben, BPMs que no. bajan, en plan, ¿pero qué bajarada es esta? Mm. A mí, vuelvo a repetir, me parece mucho más interesante ahora mismo lo que está pasando en ese ámbito mm. que no lo que está pasando en el ámbito tradicional, experimental, como quieras llamarlo. Mm. Cuidado, no estoy despreciando el ámbito experimental porque precisamente que eso ahora pase en las músicas urbanas y populares. Es gracias a lo que antes se ha hecho, lo que decíamos antes, ¿no? El hip hop y el Sí, y sí es, 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 sin duda es un logro. Eh, lo que pasa es que a lo mejor toca asumir que, que no, pues que como el pop se repite desde los Beatles, pues no pasa nada. Claro, es pero, decir, seguirán pero, habiendo bandas de pop, pues seguirá habiendo bandas de experimental que hagan experimental como hace 20 años. Pero tú has dicho algo que me parece muy acertado, ¿no? Que has dicho, es que es un logro. Sí. Entonces, no hay que asumir esas cosas otras. Como una competencia, como una degradación, como una mmm, miserabilización de lo que yo he hecho, he hecho como experimentador. No, es, esto es mi legado, colega. O sea, esto es lo que da sentido a todo lo que hemos hecho mm. y a lo que hago. Mm. El momento en que trasciende tu pequeño circo de mierda experimental y llega a la gente. Mm. Es que ese debería ser para mí, ese debería ser siempre el principal e incluso único motivo de la experimentación y la vanguardia, querer transformar las cosas, cambiar, volviendo a la idea que decíamos antes, ¿no? De cambiar las cosas es la cosa utópica. Mm. Ese debería ser cambiar las normas del juego para mm. que los otros empiecen a jugar a eso. Mm. ¿Me explico? Sí, si no, es, que me... Es, es un planteamiento en el fondo como muy buenista, lo cual está muy bien. Y, y, y esperanzador, sobre todo en un sector que está como siempre todo como la llorera y el drama la, llora, la llorería, tío, yo que sé eh, es que estamos con lo de siempre pues no lo hagas, yo que sé ¿qué quieres que te diga? Eh... es que no me... Que no me pagan por hacer ruiditos. Pero, pero, pero eh, tú... el... Wade Matthews usaba una, una analogía para también explicar esto desde su terreno y decía que, que bueno que, que es esto que hacemos nosotros o, o lo que se ha hecho es como eh, la gente que trabaja en un laboratorio de bioquímica trabajando con unas levaduras que, que luego al final de toda una cadena de producción súper compleja eh, determinarán la forma en cómo se harán los cereales eh, es que nos cierto, comemos todas las mañanas, ¿no? Y que hay que entender que, que, que es obvio que el paper que se haga de ese laboratorio lo van a leer cuatro gatos. Pero su impacto en el día a día, pues, es que es gente pues, Es decir, o sea, a día de hoy toda música es electroacústica, toda música lleva a Pierre schaffer en el ADN, eh, a Cage y a 20.000 cosas más. Es, decir, es, es lo que te estaba diciendo exactamente, es uh -huh. lo mismo. Uh -huh. eh, claro, con la diferencia abismal de que los que trabajan en el laboratorio bioquímico cobran por ello... <laughs> no perdón. sí claro eh, bueno, sí, sí. Es, una, es una cuestión básica ¿eh? sí sí sí, sí, sí nos repetimos al principio de la conversación de hoy sí, claro eh, y justo y Nacho nos pregunta y yo creo que ya con eso ya lo, lo cerraremos una pregunta muy cabrona que dice ¿y estamos preparados o con las ganas de ajustarnos a esos cambios yo no pero yo no tengo por qué tengo 50 años que nos pues quedamos como estamos y, y lo miramos todo desde el, desde el banco Mm. Nuestro problema, como chavalada, yo, yo os observo como el que se va a mirar las obras ya, jubilado. Mm. <laughs> no te creas, eh. Que aquí, no, la, pero... aquí la media de edad te sorprendería, eh. Uh, no, pero 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 la pregunta era exactamente: ¿perdona, eh, la... Si estamos preparados o con las ganas de ajustarnos a esos cambios. Preparados estamos, porque si algo tenemos es el oído curtido. Ya. Mm el problema como muy bien... Uh, me parece muy acertado lo que dice Nacho entre diferenciar entre las ganas y la preparación. <laughs> Preparados estamos. Ganitas veo pocas. Pocas, las gustas. Bueno, pero también porque son cosas fondo, estéticas, porque dices oye, a mí es que esto no me gusta. Es que, no, bueno, me, me, y no pasa que nada. Yo no, dicho, yo no he dicho que a mí me gusten las músicas urbanas. No, no, ya, por favor. le gustan a mi hija que tiene 18 años. A mí me, me, me la repantinflan. Yo escucho Cruz punk, a mí, ¿qué me dices? Pero... Creo que, 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 que el tema de las ganitas tiene que ver con en cierto modo en cierto modo ¿eh? y estoy simplificando muchísimo antes de que salte alguien me diga ¡Ah, no, no, no. eh, una pérdida de exclusividad sobre esa sustancia estética ya todos los esto lo decía mira me faltaba citar a Pierre Bordier que siempre viste mucho sí. ah, Pierre Bordier decía no como eh, en, que existe lo que se llama el capital simbólico. Mm. ¿no? El capital simbólico sirve para administrar los campos de actividades también simbólicas. Es decir, el, dentro del mundo experimental, el que hay una serie de valores eh, no capitalizables muchas veces, por ejemplo, el que suena, más, el que hace mejor las instalaciones octofónicas, el mm. que Hace más ruido el que graba cosas más extrañas y no sé qué. Mm. Y eso genera escalas de. escalas jerarquizadas mm. de prestigio, si quieres llamarlo así. Mm. ¿No? Luego son capitales simbólicos que permiten, que estructuran los campos, aunque sea el campo de la, del, 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 del arte sonoro. Sí. No sí. son campos horizontales, ni mucho menos. No. Hay hay, entre comillas, estrellas. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, entonces, claro, ah, el problema es que. Este capital simbólico, dentro de cosas como el arte sonoro y tal, está dejando de ser exclusiva del campo simbólico del arte sonoro. Uh -huh. yeah. Me estáis robando la cartera, yeah. básicamente. Uh -huh. sí, sí. Y entonces, claro, hostia, lo poco que tenía, ¿no? lo poco que me distinguía, ya ni siquiera, ni siquiera eso me dejáis, ¿no? por decirlo de algún modo. Y creo que algo de, de eso, conste que estoy improvisando y no sé ni lo que estoy diciendo, ¿eh? seguramente luego me arrepienta. Pero creo que al, algo de eso hay. Sí, es pero incluso pues eso, y también está esa, esa, esa terrible terrible palabra del elitismo, ¿no? Eh, o esa necesidad como de eso, de apropiarse de un nicho y decir, no, no, lo que está fuera de todo esto. Y, pero bueno, yo creo que hay que volver a reivindicar lo que hemos dicho antes, lo del logro, ¿no? Lo de esa idea de decir, bueno, es que esto es está ahí y, y que se use y esté normalizado es. Mérito eh, eh, es nuestro. Exacto. Ahí está la. La, es? la, la cosa es que. Hasta que se entere el resto de la humanidad, pero... No, serlo, pues claro, eh. pero es que esa es la... En, en un mundo como el nuestro, pues es que ahora mismo todo el mundo quiere, ¿no? Ser, ser sujeto histórico, como decías tú al principio, ¿no? <laughs> de alguna manera. Eh, bueno, podríamos estar cinco horas más, pero hay que pararla en algún momento y yo creo que es un buen momento para... Porque yo tengo que ir a hacer la comida, no, no sé tú, pero... Yo lo mismo, las mías también comen. Pues eso. el si manía vieras, que tienes. Si, si vieras lo que comen los míos, madre de Dios... <laughs> Tengo que dejarme ya de estas mierdas y ponerme a ganar dinero. En fin, Oriol... Tu canal de recetas para infantiles. No descartemos esa opción, sí, sí. Mil tweets. ¿Eh? Mil tweets. ¿eh? Exacto. Aquí, en, el, en el chat están todos muy tristes porque ya vamos a cortar, porque es que hay que ir a hacer la comida, chicos. No podemos estar aquí siempre. Otro día. Otro día. Te vienes cuando sí, quieras. No es una... La sección, el rincón de Oriol. El, el consejito Orio Rosel, de Oriol. Pues Orio ya, ya sabes que este, este, este espacio está abierto en canal para ese tipo de cosas, así que siempre que tengas necesidad de rajar, pues vienes y, y rajas. Y, raja. y los demás, eh, pues nada, eh, vamos a despedir la misión. Eh, bueno, acompaño a, a Oriol a la puerta y, y ahora vuelvo y cerramos la misión. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que la semana que viene volvemos. Pero ya lo explico después. Así que, nada. Muchas gracias, Al Rosell, por estar... Gracias con a vosotros. Un saludo a todos y todas los que hayáis estado por ahí, que no sé quiénes sois, ni os veo ni nada, pero bueno. Amigos y conocidos y... y residentes en distintas mm, partes del país. es que te estás liando. <laughs> te estás... te ha nacido muerto ese chiste. <laughs> Venga,